Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo, que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero, y obviamente que Pierrot arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana. En criollo, un vulgar pata de bolsa. ¡Escorchamos otra luna! No te dije, ahí está, la luna descorchada. Déjate de joder, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol. Ay, sí, no me queda ninguna duda. Carnavales eran los de antes. Prendí la radio. Ay, la radio, eso era. Momo Crónicas, el carnaval de la web. Ja. ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo. Ja. ¡Anda! Los colores de mi amor. Con todas las ganas y disfrutar de murga de la galera. Caballeros, la galera, a lo indio. En un espejo se perdió un corsario que en su voz la Bye.
Volvió otra vez, volví otra vez. Tal vez. ¿Cómo no se nos ocurrió? Ya no tenés más que ver si sube el dólar. No va a interesar que lo que está a la moda. Ya no tendremos más celulares. En la selva no existe señal. Podés hablar con la Pachamama. Hola, Pachamama. Pará, que no te estoy entendiendo. No sé qué está pasando ahí, pero ¿qué? No te entiendo. ¿Y qué? ¿Qué no te entiendo? Pachamama, no seas mala. No, amigo, no te enojes. La ayahuasca, tenés que dejarla, no, amigo. No te enojes. ¿Hasta aquí? No tenés. No, la ayahuasca la tomamos todas arriba, muchacho. ¿Qué, Pachamama? Sí. Pero, Pachamama, sigo sin entenderte, no sé, porque no sé qué está pasando. ¿Es que estás sufriendo ahí o está, no estás sufriendo? Ay, ahí, por favor, como siempre lo mismo con vos. Siempre te estás enojando, hermano. No, que me cuide. ¿Cómo que me cuide, Pachamama? Tata, ¿sabes qué? No, el jurado me está por bajar, así que nos vamos. Dale, hace la cortada. Chao. Aguantá, charla, Neri. ¿Qué te dijo? ¿El qué? ¿Qué te dijo? Me dijo que nos vayamos toda la mierda. ¿Cómo no se nos ocurrió? Pará, Orice, pará un poquito. Porque ustedes tienen que escuchar lo que yo estoy escuchando, Orice. A mí no me traten de loco. Digan la verdad. ¿Ustedes están escuchando lo que yo estoy escuchando? ¿Otra vez? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no está ahí? ¡Mirá! ¡Ahí! ¿Lo escuchaste? ¿La escuchaste? No. ¿Cómo que no? Entonces, si ustedes no escucharon lo que yo estoy escuchando, es porque yo tengo un poder super, hiper, mega especial. Sí. ¿Saben quién soy yo? ¿Saben quién soy yo? Yo soy el elegido, mirá. Yo soy el elegido. Sí. Correte. Dale. Soy el elegido y acá ya estoy, prontazo para conversar. Soy el elegido y acá ya estoy, Pachamama, va pa' ahí. No seas vieja, cascarrabias, ven que estamos para ayudar. Ya está protestando y no va a parar. Agárrense fuerte, nos va a abrumar. Soy el elegido, soy el elegido, soy el... Pará un poquito, pará.
escuchen la música, gurises, porque si ustedes no están escuchando lo que yo estoy escuchando, vengan. Vengan, acompáñenme en esta odisea de ser el medio de comunicación entre la madre de todos nosotros y nosotros. ¿Y? ¿No? ¿Y nosotros? ¿Y? ¿No? ¿No? ¡Sácala! Así me comunico. Ustedes, mediante este show, dejen bien en alto la imagen de nuestros nativos, ¿está claro? ¿Y ahora, Ñeri? ¿Otra vez lo mismo? ¿Y qué? Si te dijo otra vez lo mismo. No sé, creo que me dijo que después de este show que nos vayamos a tomar todo un vino. ¡Amén! Inmemoriales, la imagen del indígena muestra una ironía desenfrenada. Por ejemplo, su gran capacidad artesanal para fabricar armamento y así les permite estar a la defensiva ante ataques vaqueros. ¡Oh, mira, John! ¡Mira, son indios! No lo sé, Rick. Es que no son solo indios. Son burguistas, ¿no ves? ¿No ves que son feos? Y no se bañan. ¡Sucios! ¡Tupamaros! ¡Comunista! Con su aliento a vino elogio teledirigido, un asco. ¡Vámonos, huyamos! ¡Vamos a comer un rico salpico! ¡Indios ahora! ¡Hablar como ser! ¡No, no! ¡Como querer! ¡Hacer creer! ¡Público ahora! ¡Prestar atención! Ya ni palos quedan, hermano. La gente se gastó toditos los palos haciendo el papel higiénico, hermano. ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés que iba al supermercado así? La gente decía, bueno, vamos a ver qué tenemos que comprar para vivir un mes tranquilo. Una lata sardina, una lata arveja, una lata atún y papel higiénico. Papel higiénico, la gente salía envuelta en papel higiénico. Se pensaba que envolviéndose así se iban a ser inmunes al bicho, ¿no? ¿Qué lo tiró, hermano? ¿Qué bicho peligroso ese coronavirus? ¿Y qué bicho raro el uruguayo, no? Increíble, ¿no? Increíble, hermano. Sí. Pero, ¿sabes? Yo no puedo cantar una canción para contarle cómo es el viru-viru. A ver, mijo. Sí, dime. Esta la compuse con Mario Silva y el Chacho Ramos, ¿me permite? Ah, esa es linda. Sí, sí. Vamos. Escuchen. COVID es peligroso y atacará el mundo. Tiene que
el invierno llegó hace rato. Siempre garcas el patrón, inútil no pensar más en el otro. Un castigo a la razón. Lo que pasa es que nosotros allá vivíamos en choza. Entonces un día estábamos con la patrona así, tomando un matecito con ayahuasca, tranquipanqui así. Y en eso que estamos viendo allá, vienen ellos. ¿Qué viene, Bolí? Las tres cosas grandes esas, las tres calaveras. Calavera, calavera, sí. Y en eso se baja así y vienen y nos muestran así las piedritas esas, hermano. El dealer de la calle. Espejitos, hermano. Los espejitos, hermano, divinos espejitos, divinos esas piedritas. Caímos como unos zapallos, hermano. Nosotros, ¿sabés cómo le dimos? Todo por las piedritas. Y ahora lo estamos festejando todavía. ¿Vos te parece lindo? ¿Hasta cuándo, mi hermano? No, mi amigo. ¿Hasta cuándo? Boli, Moneco, ¿quién se apareció el otro día por acá por la tribu? ¿Quién, mijito? ¿Quién se apareció, Raúl? ¿Quién apareció? ¿Quién? ¿Quién apareció, Raúl? Rivera, muy. Ay, qué viejo sinvergüenza ese Rivera, no, hermano. No. Vengan todos, vamos a comer una carnecita, vamos a tomar un beberazo. ¡Qué rico, mijito! Ah, se puso Rivera a la 10, ¿para dónde, mijo? A sal si puede. Ay, no te puedo creer. Ahora lo tenemos ahí, ¿no? En el medio de la ciudad, un monumento. Cornudo. ¿Hasta cuándo, mijito? No, está perfecto tenerlo en el medio. Está perfecto tenerlo en el medio de la ciudad. ¿Es que? ¿Te parece lindo? Y claro, si Rivera. ¿Te parece lindo defender eso? Fue a terminar con todos los charrúas, ahora todos los charrúas, vamos a terminar con Rivera en la terminal. Está perfecto, es un chiste más de todo lo que tenemos los uruguayos que somos contradictorios. De que nacemos hasta que morimos. No mientas, mijo. Claro que sí, querés para que te mí muestre. Que no. Mirá los ejemplos que tengo. Vos sos chiquito, ¿qué? Tenés 5 o 6 años, ¿no? Viene tu padre un domingo y te dice, nene, hoy nos vamos de paseo. ¿Para dónde, papá? A Villa Dolores te quiere llevar. ¿Entendés? Ya sos contradictorio de chico. Encima tu padre ve tu cara de cagazo y lo quiere arreglar y te dice, pero mi hijo es el zoológico, vamos. ¡Qué lindo ahí en el zoológico! No hay animales en el zoológico. ¿Entendés? Peor todavía, hace más daño aún. Imagínate la gente de Florida que nace en su vida, escuela, el liceo, viendo el escudo. Y el escudo de Florida dice libertad y progreso, libertad de San José y progreso de Calderón. ¿No saben en qué departamento nacieron los tipos? ¿Entendés? Ahí tenés razón. Hasta los reos jodemos. ¿Cómo le va a poner una cárcel libertad? ¿Entendés? Imposible. Termina el juicio, viene el abogado y te dice, nene, te vas 10 años pa adentro. ¿Para dónde, mijo? Para la libertad. Bueno, sabés, si te vas suelto cuando venga el milico, tenés que ir depilándote porque efectivamente te vas 10 años guardado. ¿Entendés? Es imposible. En el medio del Parque Rivera hacemos un estadio. ¿Y cómo le ponemos al estadio? ¿Cómo? Charrúa. Pero está lindo el estadio, Charrúa. Pero claro que está lindo. Pero poner otro nombre. Tenés desde Aparicio Sarabia hasta La Rañaga para ponerlo. ¿Podés poner Charrúa? No seas malo. A la naturaleza jodemos, boliche. ¿Vos podrás creer? En Tararira no hay río. No. En Isla de Flores no crece una margarita. No. En Aguas Dulces el agua salada. ¿Entendés? Es contradictorio de principio a fin. Tenés razón. Tenemos un Cerro Chato y un Pan de Azúcar. Ah, ese Pan de Azúcar no lo conozco. ¿Dónde está ese Pan de Azúcar? De presidente ahora. Ay, nos contradecimos. Sí. ¡Ciego! Atención, tribu. Llega el momento en que debemos compartir. Hay que organizarnos. Hay uno. En el vacilón ya te hemos visto. Yo soy artista rupestre. Yo sé cantar y bailar. Yo distribuyo ayahuasca, ¿o qué crees?
se activan acá. Yo soy muy bueno para imponer. Ya está, Joaquín. Joaquín, ya está. Demasiado, papi. Para, está desde no hoy desde que empezábamos, Joaquín. Está ciego, ciego, ciego. El tipo no ciego, muchacho. Lo vas a ver sordo. ¿Dónde qué? Mudo es Shakira, el tipo, ¿entendés? Hablarle suave, que le entiende. Atención, tribu. Tribu. Llega el momento en que debemos compartir lo que sabemos y lo que tenemos. Solo así podemos trocar. A trocar. A trocar. Yo traje a mi suegra. Pero déjense de joder. Así no, no, no se puede trocar. Así no, 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 no se puede trocar. Basta ya, por acá, tengo un plan. Yo, yo traje billetes de más. ¡Sí! ¡Para todos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tribu! ¡Tribu! ¿Entienden que me considero una máquina de interrumpir? Pero acá estamos en la selva. No existen celulares, ni plata, ni mensajes, ni Facebook, ni nada. Nosotros únicamente necesitamos es un baño de realidad. De cuentas, el mundo ha cambiado. Con otras banderas y otros colores. Y otras banderas que flamean mientras el calor los abruma. Otras banderas con otro mundo mientras cambiamos el mundo. Fiebre de los tambores, suena en las cuencas para proclamar.
Buenas noches, mi pueblo morriero. Muchas gracias a todos por estar, por venir. Gracias a todos los que estuvieron, a los que estarán. Gracias, Fer. Están en algún lugar por ahí, pero yo no veo. Gracias por venir, esto es tuyo también. Me encantaría recordarles a todos que en este carnaval hermoso, que nunca dejen de resistir para crecer. Hasta el próximo carnaval. Salud. Siempre hay un motivo en el adiós para perseguir una ilusión. Tiempo de salir a dar la voz, otra vez de codo al mostrador. Una esquina vuelve a repetir la sutil rutina de Oh.
vez se va. Se va. Otra vez se va. Sí. Otra vez se va. Ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunícate con nosotros al 24-08-0980 o vení a nuestro local en Jackson 1401, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y Más. Vías de comunicación 092-386242. Correo electrónico momocrónicas@gmail.com. Instagram momocrónicas. Facebook momo.crónicas. Vías de comunicación 092-386242. Correo electrónico momocrónicas@gmail.com. Instagram momocrónicas. Facebook momo.crónicas. Vías de comunicación 092-386242. Correo electrónico momocrónicas@gmail.com. Instagram momocrónicas. Facebook momo.crónicas.